Hola, ¿qué tal? Acá tenemos el. Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos el goji berry, Lycium gilesianum. Este fruto, muy rico en vitamina C y antioxidante, que a veces pasa tan desapercibido, ¿no? Es una de nuestras plantas culinarias autóctonas en la zona de la Patagonia. Acá vemos otra variedad de goji berry un poco más conocido, frutitos más chicos, flor blanca. El romerillo, Senecio succulatus, muy buscado por las abejas para hacer miel. Si esto pudiera filmar el olor, vería que tiene un olor delicioso. Está perfumando todo el ambiente alrededor. El retamo del campo, Sopidastrum globosum, arbolitos que crecen en la zona del ecotono. Tiene unas formas de flores tipo mimosa, es una mimosa. Un pequeño aroma, tiene pequeñas espinas. Las flores también son muy buscadas por las abejas para hacer miel. Es una planta bastante bonita, ¿no? Esta tal vez es una de las más bonitas, está florecida, el chañar, Cercidium precox. También la resina tiene unas propiedades para las vías respiratorias. La flor es una de las más lindas que hay en esta zona. El tallo verde, las hojas son chiquitas, acá sí hay espinas. Acá podemos ver un abejorro extrayendo miel. Ahí se voló.